con el elenco de Cada Loco con su Karma. Bienvenidos a La Laguna, primero que nada. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Honor para nosotros que podemos recibirlos aquí con esta obra magnífica. Y déjenme decirles esto. En esta entrevista no me voy a centrar en el contenido de la obra. Me voy a centrar en otro asunto porque esto nos va a decir realmente por qué vamos a ver esta obra y cuál es la buena razón por la cual vamos a ver esta obra. Primero, tres partes. ¿Sí? Primero que nada, un saludo a cada uno de ustedes, un reconocimiento a cada uno de ustedes porque son personas de trayectoria y gente que, aunque muy nueva, pues ya tiene bastante currículum. Y esa es la primera parte. Lorna, Roberto, tienen junto con ustedes a gente que tal vez no tiene tantas tablas como lo deben tener ustedes, pero sin embargo ya tiene un buen currículum y es una buena razón para ir al teatro este fin de semana. Mira, quiero hacer una aclaración, tanto el maestro Roberto Ballesteros como el gran actor Luis Javier son actores con una gran trayectoria, ellos han hecho películas, cine, teatro, entonces tenemos aquí, yo estoy honrada de estar acompañada del maestro y de Luis Javier, con dos grandes actores muy reconocidos y con una gran trayectoria. Ahora, bueno, estamos en la maravilla de esto es que hemos hecho un equipo disímbolo, pero muy complementario. Bueno, yo tuve la fortuna de escribir esta obra con ideas, sobre todo de Roberto y mías, que somos los productores y directores, y como dices tú, a lo mejor no mencionar tanto, pero ¿de qué vamos a hablar ahí? De la dualidad del ser, de cómo somos todos en la vida real, cómo manejamos caras, máscaras, siempre estamos queriendo ser aceptados y usamos este tipo de máscaras que es una de las partes importantes y medulares de la obra Cada Loco con su Karma. Pero precisamente dirigiéndonos al elenco reciente que está empezando en esta carrera artística, ¿cómo ves tú a estas personalidades que ya se vuelven junto con ustedes personalidades? Pues mira, yo estoy empezando en esta carrera artística, ahora llevo 30 años. 30 años de trabajo, desde novelas, cine, radio, televisión. Entonces, pues yo lo que veo es que nos da mucho gusto venir aquí a con esta obra, Cada Loco con su Karma, que es una manera de reflexionar y al mismo tiempo de divertirnos y pasar un rato divertido. Y tenemos la oportunidad de estar, eso sí, con gente que está comenzando, como es mi querido amigo Ángel Carbó, y con un gran amigo que tuvimos que es Paco Lozano, que ya tiene una trayectoria en muchas cosas, en teatro, en cine, comerciales, en una trayectoria larga, en telenovela también. Entonces somos un grupo que nos enamoramos de la obra, porque esa es la verdad, todos nosotros, la gran el villanazo de villanos, el reconocido Roberto Ballesteros, que bueno, pues quién no lo conoce también a este señorón. Entonces estamos también produciendo, dirigiendo, también Luis Javier está en la dirección técnica, entonces hemos hecho un equipo muy complementario y cada quien, como lo mencionabas tú, Luis Javier, la otra vez, en su área se ha desarrollado en esta obra de una manera maravillosa. Le cedo la palabra al maestro Roberto Ballesteros. Gracias. Antes que nada, gracias. Saludarlo. ¿Sí? Usted es de los villanos. Gracias. Usted villanas. Sí. Usted es de los que sale a la calle y la señora lo agarran a sombrillazos, a sombrerazos y a bolsazos porque trata mal a los demás. Es porque se lo creen y esas son tablas. Gracias. Bueno, pues es un proceso de vida, ¿cierto? Vas por vocación y vas teniendo experiencia tras experiencia, conforme vas haciendo pues, diferentes personajes, con diferentes cualidades, diferentes perspectivas. Y en este caso yo estoy muy contento de estar con Don Ramos, Javier, Paco. Hemos generado un grupo muy productivo, porque cada uno se tiene, colabora en algo y pone su granito de arena. Hemos tenido mucho éxito con estas puestas en escena, en lugares de la República, con mucha aceptación, la gente sale muy contenta. Y bueno, lo importante de un actor también es tener la capacidad de ser diferente cada vez que actúa un personaje, tener la versatilidad y poder generar diferentes personajes. Y esto, estoy muy halagado por lo que me has dicho.
también es un trabajo en equipo que es fundamental cuando trabajamos. No nada más se necesita la participación de uno, sino se trabaja en equipo. Muchachos, que están haciendo el complemento, para ustedes en esta nueva experiencia de Teatro en Atril, que les trae a su vida actoral, ¿qué les parece, qué les indica? Bueno, pues es una experiencia muy interesante, sobre todo aquí el Teatro en Atril de Cada Uno Con Su Karma, pues es una obra realmente fascinante, una obra que te toca el corazón, y sobre todo nos atrevimos a venir a Torreón, al estado de Coahuila, que sabemos que la gente de Coahuila es gente que le gusta el arte, que le gusta la cultura, que le gusta el teatro, que hay gente que dice que no, sabemos que la gente de Coahuila es gente culta, gente preparada, que le gusta disfrutar de buenos espectáculos, y nosotros nos atrevimos a traer esta obra aquí a Torreón con nuestros empresarios que están presentes, porque sí confiamos y sí creemos que la gente de Coahuila, la gente de Torreón se merece un espectáculo de calidad y un espectáculo reflexivo, sobre todo de esta magnitud. Cada loco con su karma te invita a ser feliz, te invita a reflexionar sobre yo, sobre tu ser, y es una obra para toda la familia donde te vas a divertir. Es lectura en la tribu, tú perfectamente lo comentas. En el Teatro Nazas el sábado a las 7:30 de la noche, esperando que vaya toda la familia aquí de los alrededores de Saltillo. Entonces, ¿qué es lo que yo te podría decir? Hacerles un paréntesis también, presentar también a Adriana, que es cuerpo técnico y también voz en off. Esto es una compañía que está creciendo, que tenemos el propósito de ser una compañía de teatro independiente, porque vamos a empezar a diversificar los contenidos. Recuerdo que estamos enamorados de este contenido, que ha tenido un papel maravilloso. Cabe mencionar que no es un teatro en atril normal, es un teatro en atril dinámico. Cada uno le ha puesto su esencia, se ha ido perfeccionando cada vez más, cada función, cada ensayo se ha ido perfeccionando. Tiene un poquito de cada uno de lo que quiere implementar en este proyecto. Entonces ha ido mejorando y ahí está, y lo van a ver mañana. Van a ver este proyecto que ha sido como el bebé de Lorna que nos compartió para hacerlo crecer, ¿no? Entonces, ya camina. El bebé ya se va a caminar. Otra de las razones, de las muchas razones que ya estamos viendo para poder ver cada uno con su carne, es, hablamos del contenido dinámico. Ustedes traen absolutamente todo sobre el escenario. Traen drama, traen comedia, traen reflexión, traen lamento, traen felicidad. O sea, absolutamente todo. ¿Cómo hiciste para meter todo ese mundo? Bueno, porque mira, casi todo el mundo habla de la queja, pero no da la solución. Ni nosotros mismos tenemos la solución, más eso les quiero decir. Pero es una parte donde ya uno tiene una conciencia más despierta y ves que sí hay solución a todas las cosas. Toda la cuestión aquí es que tú te des el permiso y digas, mi felicidad no depende de nadie más que de mí mismo. Yo soy responsable de este ser, yo me voy a hacer feliz, yo me voy a liberar de ese pasado tormentoso, de esas culpas, de esos miedos, que es de lo que hablamos mucho. Pero también los rompimientos con ellos, que es lo que la gente le gusta, no nada más es el drama, la lágrima, no. Hay que divertirse, la vida es, ríete de la vida para que la vida no se ríe de ti. Entonces, además, tenemos esa parte. La solución no se la vamos a dar nosotros, la solución es de cada uno. Nosotros vamos a proponer y el espectador va a despedir. Y esa es la actividad de esta obra. Estamos tratando de comunicar algo que caiga el 20 a un espectador que está satisfecho, que es la capacidad de liberar tu espíritu y no buscar la respuesta fuera, sino dentro de cada uno. Nosotros planteamos en la obra a veces la posibilidad de hacerlo reflexionando y entendiendo que a veces somos obcecados, a veces estamos en una necesidad y pensamos que estamos en un momento, no necesariamente. A veces necesitamos descubrir que somos paralizos, pensar que tenemos la razón, cuando tal vez no tengamos la razón, y si reflexionamos podríamos descubrir la posibilidad de ser libres, aceptando lo que somos, aceptando como somos.
estamos poniéndonos máscaras, ni poniéndonos barreras. Cuando te liberas es porque ya te conoces. Para conocerte tienes que cambiar. Así es. En esta obra era absolutamente necesario que todo el elenco tuviera un peso actoral tremendo. El hecho de que la mayor parte de las expresiones en público pues dependa mucho de la voz, no tanto del cuerpo, que se requiere de verdaderamente de ese talento. Sí requiere mucho, sobre todo concentración, porque como está hecho y elaborado el texto, está de una forma, como hemos dicho, dinámica, es decir, tiene muchos rompimientos, tiene muchos cambios. A nivel, hablando un poquito de la obra, sí tiene tres ritmos distintos, obviamente cambia el tono, cambia un poquito la velocidad, porque estamos en tres realidades distintas. Una fuera del aire es un programa de radio, entonces uno es fuera del aire, otro es cuando estamos al aire, y otro es la realidad que cada uno de nosotros vamos a exponer a lo largo de la obra, ¿no? Hay como una especie como de monólogos, de trabajo reflexivo de cada uno de los personajes, y a veces el tiempo entre un cambio de comedia a un cambio de, digamos, melodrama, es apenas dos líneas, tienes que estar concentrado para poderlo hacer, y ese es uno de los retos que, bonitos que tiene esta obra. Y es algo maravilloso para el público, eso de poderte brincar de un sentimiento a otro, va a ser... Sí, nos traemos su electrocardiograma, sí, mira, es que la acción, para abajo. Es que la acción está en el texto, sí. La misma está en el texto, entonces sí, la gente sí, porque lo hemos experimentado, pues sale muy contenta, sale satisfecha, y bueno, se nota, tú notas cuando un público está contento, satisfecho, porque lo notas en el aplauso, la respuesta de la gente, cuando termina la obra, cuando van y nos felicitan, lo notas, y eso es lo que nos hace más emocionado. Y voy a devolver un poquito tu trabajo en dramaturgia, porque bueno, esto no salió ni de un sueño, de repente, de una noche, ni salió, sí, de un sueño guajiro, o no salió tampoco, pues de que, entonces tengo lo que voy a hacer. Salió realmente de algo estudiado, de un buen tiempo que le invertiste a esto, y después lo convertiste en letras, y los señores, a todas las que esta obra. Fíjate que eso que estás diciendo tú, a la hora que yo decidí agarrar la pluma, esta idea ya se estaba manejando entre Roberto y yo, porque estábamos participando en un programa de radio donde nos dimos cuenta de la dualidad de todos nosotros los seres humanos, corte y quita, y ahí surge esta idea maravillosa, y entonces sí, decido agarrar la pluma y empezar a escribir e inventar en la cabeza cada personaje, sobre todo los nombres que me decían, ¿por qué agarraste esos nombres? Porque entre más feos y más raros está, da más publicidad en esta parte. Pero aparte, bueno, yo me dedico, yo soy una persona que soy desarrollista en todo lo que es crecimiento personal, desarrollo humano, coacheo en esta parte, entonces pues sí hay unas tablas ahí en todo lo que es referente al comportamiento del ser humano. O sea, sale de ahí también junto con la idea que nosotros ya habíamos planeado y se estaba cocinando la mente, y mira ahora como digo, el niño ya camina, ya quiere correr, ya se está yendo, entonces estamos muy contentos porque la respuesta ha estado maravillosa y ya andamos en dos lugares que no es solamente en Cuernavaca ni en México, sino que ya estamos saliendo al interior de la República. Estamos ahorita de Taxco. Sí. En Taxco estuvimos hace 3 días. No, mucho éxito. Las jornadas. A la República. Les parecía ser bonito. Y la respuesta del público fue maravillosa. Luego les podemos pasar las unas por otras. No sabes qué bonita la respuesta. Más de 1,000 espectadores nos fueron la obra con una atención, con una satisfacción también. Pues padre. Muchachos, no me voy a los extremos. Comenten ustedes que son probablemente los que van ingresando más en este ambiente, sobre todo el teatro de radio. No voy a preguntar si están ustedes a la altura, más bien cuál es el aporte que están ya dando ustedes, porque digo, si han estado allá en la República con tanto éxito, es porque también ustedes están aportando algo muy fuerte a esto. Claro que sí, bueno, el trabajar con gente de este nivel, de esta categoría, pero eso lo que te obliga a hacer, desde los ensayos, la dinámica,
pero quiero decirte que es un trabajo en equipo, tú solo no lo podrías hacer, y la obra es tan intensa, es tan bien hecha, tan bien estructurada, que te va llevando, el texto te va llevando, y a veces se nos han salido las lágrimas o nos hemos carcajeado de las cosas que hacemos, pero realmente cada loco con su karma es una obra que la tienes que disfrutar, porque te invita, repito, a ser feliz y a darte la oportunidad de quitarte la máscara y ponerte otra, porque tienes que andar con alguna máscara. Quisiera decir algo, realmente aquí todos somos iguales, todos de alguna manera tenemos la misma experiencia en conjunto, nos respetamos como si tuviéramos todos 100 años en el escenario, y eso es lo que nos permite también funcionar, porque no hay ningún, nada es mejor que el otro, no hay ninguna diferencia. En cuanto a la experiencia, porque uno sí tenemos más experiencia en cuanto a tiempo, ¿no? Pero la experiencia aquí se acumula en los cinco, que participar en este sueño, en esta fantasía, somos yo y la misma experiencia. Sí, te comunican bastante, la verdad, lo que hace la humildad de que no hay egos, sino te invitan a participar todos. Un colectivo, como debe ser el teatro, es un colectivo de los proyectos, es un equipo. Todos debemos estar bien para que este proyecto salga. Es el contenido de la obra. Así es. Bueno, y como lo mencionaba hace un rato Roberto, Adri es una parte también medular de este proyecto. Ella es la que se ha dedicado a hacer todos los carteles promocionales, toda ella maneja nuestra página, pero aparte, en la obra ella hace la voz en off de dos personajes ficticios que son Guadalupe y Mercedes. Y bueno, Adri es también una actriz aquí trabajando con nosotros. Y bueno, pues ella se avienta todos los cables, toda la chamba de abajo. Entonces también hay que darle su reconocimiento, porque pues ella es la que también ha hecho muchas cosas en la cuestión técnica de la obra. Viendo la obra ya en conjunto. Exacto. Si quitáramos a Adriana, la obra no sería la misma. Pues no, porque falta esa parte. Que es lo que precisamente de una compañía que es una familia. Ya somos una familia, nos peleamos todo el día. Oye, cállate. Y eso, que está no con uno, sino con dos laguneros. Y mira, este puño sí se ve. Lo cual también pues es una garantía para nosotros aquí en la comarca lagunera de que vamos a ver una obra de calidad, vamos a salir a gusto, ¿sí? Y más con ganas de que se quede más tiempo. Bueno, nosotros pues, para nosotros nos va a presentar igual volvemos. Sí. Tiene mucho éxito esta obra. Bueno, pero todavía tenemos acceso, ¿verdad? Para poder. Todavía. Todavía hay algunos pases que se van a manejar en alguna dinámica. Bueno, antes de que terminemos esto, yo quiero también agradecer a nuestros queridos empresarios que creyeron en nosotros, como Ernesto Galindo, Darío Mora y Rudy Silva, porque por ellos estamos aquí. Toda la gente pedía que la obra se trajera para acá, pero nadie hacía nada. Como siempre, te quejas, pero no das la solución. Entonces, ellos fueron los únicos que dijeron, órale, están jóvenes, arriesgaron, y aquí estamos por ellos también. Pero bueno, y otra cosa, hacer mención a este maravilloso lugar, Chateau Bistró, que nos está dando todas estas facilidades, nos va a ofrecer una deliciosa comida, y bueno, aquí estamos encantados de la vida, en lugares que ni nos imaginábamos que cómo ha crecido en esta parte también, Torreón. Estamos muy contentos, mi querido Franco. Floreciendo Torreón. Exacto. El desierto florece. Y nos están avisando nuestros productores, 5 pasos dobles para mañana, día 21, en el Teatro NASA, a las 7:30 de la noche, 5 pasos dobles. Pero que lleguen aquí a Chateau Bistró, aquí se los vamos a entregar. 5 pases dobles al que venga ahorita a visitarnos aquí en Chateau Bistró, a echarse su cervecita, que esté calorón. Felices de la vida. Hoy es el tiempo. De nuevo cuenta, bienvenidos, y de nuevo cuenta muchísimas gracias por la oportunidad de convivir con ustedes, de que nos traen esto, que bueno, pero nada, ya ven, yo creo que hace como 2 meses. Sí. Muele y muele. Muy bien, Franco. A ver qué se va a tratar.
Nosotros también tenemos la oportunidad de estar aquí, agradecidos con ustedes. Y quiero decirles que la función es a las 7:30 en el Teatro Naces, mañana sábado. Cada loco con su karma. Franco, y muy agradecida contigo. Bueno, ya vía telefónica habíamos tenido varias intercambio de ideas sobre este proyecto que ya se nos hizo. Estar aquí en el Teatro Nazas, ese cine donde yo fui de chica, entonces para mí es un orgullo regresar al Nazas, pero ahora arriba del escenario, ya no como espectadora. Muchas gracias.